cordial a todos los televidentes de Tele3. Les agradezco por la entrevista. Pues se deja pues contento, he venido acá a hacer trabajos de quiropraxia apoyando al prójimo y también por supuesto trayendo cosas para donar a la gente, cosas que pues tenía, ¿no? He ido acumulando de tiempo en tiempo de mis viajes y ahora yo vine a repartir, que fueron ropas, que fue unos útiles escolares, zapatos, unas pelotas y también pues unos víveres. César, no te olvides de Ascope. No puedo, porque Ascope pues es, aquí tengo mis raíces. En Ascope está el campo, la gente, acá nace mi inspiración a todo mi trabajo, mis poemas y las canciones que escribo. Cada vez que vengo, por ejemplo, en la mañana voy caminando, voy corriendo aquí por las chacras, me voy por el Potrero de los Pisco, la Toma Roma, Cepeda, y bueno, viendo, respirando el aire puro, y eso me inspira, ¿no? Y de ver a la gente cómo trabaja, ver las frutas frescas, ver a los pájaros que cantan, el agua, el sonido del agua que viene ahora en abundancia, entonces todo eso me ayuda. La naturaleza que hay en Ascope. Totalmente, escucha la sinfonía de la naturaleza. Muy bien, César, también sabemos de que, hoy día justo tú en la reunión dijiste, prometiste a las mujeres presentes que estuvimos en esta mañana, en el cual tú dijiste que ibas a componer una canción dedicada a la mujer. Sí, por supuesto, eso ya lo prometí de deuda, hoy día lo anuncié, porque es necesario, tenemos que valorar todo el trabajo que ustedes hacen. Las damas, ustedes son la continuación de la vida. Entonces, por eso, y con mucho respeto, amor, cariño, pues haré esta composición, porque siempre he hecho pues a los campesinos, he hecho pues a los mayores, a los niños, a la naturaleza, canciones de armonía, de respeto, de amor. Entonces, es tiempo de componer algo a la mujer, a quien pues admiro mucho, porque ustedes son realmente las valientes, ustedes son las guerreras, ustedes son las emprendedoras, y mi saludo y mi respeto a todos ustedes. César, también sabemos de que realizas la práctica o la quiropráctica, ¿no? En este caso, cuéntanos, ¿cómo así descubriste ese talento? Bueno, desde niño yo quise ser doctor, desde niño estudié mucho, pero por falta de medios económicos no pude ir a la universidad para estudiar medicina. Pero estando yo en Estados Unidos, al comienzo ilegalmente, pues trabajando en construcción, levanté algo muy pesado, demasiado pesado, y eso hizo que me malogre la columna vertebral, ¿no? Los discos se salieron de su posición y fue muy doloroso, y viví con casi un año con mucho dolor y ya no aguantaba, ni un quiropráctico me podía sanar, y al final pues allá el seguro dijo, mira, te operamos o no te damos nada. Me operaron y fue bien difícil porque yo estaba en silla de ruedas y ya recuperándome. Entonces lo que hice pues tenía que sobrevivir. Es allí cuando yo empiezo a aprender a tocar las zampoñas, y eso dio un cambio en mi vida, porque por este accidente es cuando yo empiezo a trabajar en la música y volverme pues ya músico profesional. Entonces yo sé lo que es olor, yo sé lo que es cómo se siente una persona cuando tiene estos tremendos dolores y cazones que tenemos, ¿no? En la espalda sobre todo. Entonces estudié bastante acerca de eso, estudié diferentes tipos de masajes desinflamatorios, holísticos, terapéuticos. Bueno, acá también hice pues estudios en la universidad de acá de Antunes de Mayolo, de que está acá en de Huaraz. Y en fin, ya tuve mi certificación y por eso pues tengo mi centro de terapias allá en San Isidro, en Lima, en Avenida Guardia Civil 1170, bienvenidos. Y también por supuesto cuando vengo acá también trato de apoyar al prójimo, porque aquí la gente siempre sufre de la columna vertebral, la forma que levanta mucho peso, de la forma incorrecta, de las posturas, cómo se sientan o cómo cargan las cosas, o utilizan más un lado del cuerpo y están desbalanceados. Entonces mi trabajo es alinearlos, y también como me gusta trabajar en el campo espiritual, pues mi trabajo es físico, mental, emocional
y espiritual. Muy bien, César. ¿Cómo ha ido la trayectoria de César Villalobos en el canto, en la música, en el folclore sobre todo? Gracias a Dios, me ha ido muy bien. Ya pues son más de 50 países que voy viajando. Los últimos, justo antes de la pandemia, pues viajé por como por 20 países, ¿no? Todo, casi todo Europa, bueno, Rusia, Dubái, y es hermoso poder llevar el mensaje de nuestra tierra a estos países. Ya pues ya he estado más de 30 años ya en Estados Unidos, pero entonces me tocaba pues difundir también en otros países del mundo, también me invitan. Uh-huh. Así que ahora, bueno, ahora como ya la pandemia está pasando, ya próximamente también voy a estar haciendo mis viajes al extranjero. ¿Retomando todo ya? Sí, sí, pues por mientras he estado grabando nuevas canciones, haciendo nuevas composiciones, con su respectivo videoclip, para poder mostrar las diferentes partes hermosas que tenemos acá en nuestro querido Perú, tanto del sur, centro y norte, costa, sierra y selva. De los mejores éxitos instrumentales, que lo llamo disco de oro, y esto es de un concierto en vivo que hicimos en la Universidad de Harvard. Ajá. Donde están casi todos los éxitos. Es el que está, el que tuvo mayor éxito, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero ahora el nuevo disco pues está saliendo ya mejor. Ya compuse 8 canciones, me faltan 2 canciones más, pero cada canción con su respectivo videoclip. Ajá. Bueno, ¿nos puedes deleitar con algo para que así el televidente pueda un poquito escuchar? Gracias. Siempre con el estilo de César Villalobos. Muchas gracias nuevamente por venir acá para la entrevista aquí a mi humilde casa. En caso si alguna persona tuviera algún problema de columna vertebral o inflamaciones en la espalda, por favor que vengan acá a mi casa. No le voy a cobrar nada, todo es gratuitamente. Aquí tengo una salita que he hecho para terapia en la calle Libertad 225, acá en Ascope, como referencia al Parque Infantil Boston. Así que acá los espero, estoy para apoyarles, y también si hubiera algún niño que quisiera aprender este instrumento, que se comunique, porque ahora en este tiempo yo estoy enseñando. Me pueden llamar sin problema, 984-871-111. Y si no tienen, no pueden venir, digamos, si alguien tiene algún problema de salud, me pueden llamar y con gusto yo les guiaré o le daré recomendaciones, cómo se puede uno recuperar o sanar con la medicina natural. Mi trabajo es tratar de evitar todo tipo de operaciones, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias. Les deseo todo lo mejor.